Buenos días de nuevo. Retomamos nuestra conferencia internacional. Vamos a continuar con la programación de esta mañana. Ahora es el turno del profesor Juan Guillermo Ramírez, ex coordinador de esta maestría en traducción. Coordinador además del grupo de traductología. Juan Guillermo nos va a hablar esta mañana de el discurso sobre la traducción en Colombia en material para y metatextual. El profesor Juan Guillermo Ramírez es doctor en literatura comparada de Binghamton University del estado de Nueva York en Estados Unidos y es profesor asociado e investigador de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Es profesor del pregrado de traducción, también de la maestría, pero además entre el año 2008 y 2010 tuvo a cargo cursos de literatura en la Universidad State University de Nueva York mientras cursaba sus estudios de doctorado. Sus áreas de interés incluyen la historia y la teoría de la traducción, la traducción en el área de las ciencias sociales y humanas, la enseñanza de la traducción y la literatura comparada. Su investigación actual se centra en los discursos históricos producidos en torno a la traducción en Colombia y prepara justamente una antología sobre este tema. Juan Guillermo, muchas gracias por participar en este evento. Bienvenido. Buenos días, gracias Alejandro por la presentación, por la invitación, a los compañeros de la mesa virtual, al doctor Kirali, a Norman y a Gabriel por sus presentaciones. Paso entonces a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Muy bien. Hoy estaré compartiendo con ustedes el proyecto de investigación que actualmente coordino, del cual soy investigador principal, que se titula Recuperación del discurso sobre la traducción en Colombia a través de material para y metatextual. Hemos visto que en nuestro medio hay la idea de que, digamos, en Colombia particularmente sobre traducción no se ha dicho o se ha escrito nada. Entonces, parte del propósito con el que partíamos era justamente dar cuenta de qué concepciones de traducción y qué aproximaciones metodológicas a la práctica de la traducción se había dado a lo largo de la historia de Colombia. Con esto, pues, para esto requerimos de búsquedas bibliográficas exhaustivas con el fin de indagar si lo que se ha dicho en Colombia sobre traducción, pues está en línea con los discursos occidentales que podemos ver a lo largo de la historia de la traducción, o si por el contrario podemos apreciar alguna ruptura epistemológica propia de nuestro contexto, como por ejemplo cuando Norman daba el ejemplo de los hermanos de Campos en Brasil, si había habido algún tipo de teorización, digamos, que pudiéramos llamar propia o si más bien iba en línea con el pensamiento occidental. Era el propósito inicial, pero después llegamos, digamos, a algunas constataciones que queremos compartir con ustedes. En términos metodológicos, definimos para este proyecto cuatro frentes de trabajo que nos permitirían desarrollar nuestra labor. Un primer frente de naturaleza histórica, que nos dimos cuenta de que teníamos, antes de describir los discursos sobre la traducción en Colombia, teníamos que documentar el ejercicio de la traducción y de la interpretación en el territorio. Porque como veremos más adelante, mucho del discurso sobre la traducción aparece junto con la traducción. Un segundo frente de trabajo, lo denominamos historiográfico, y allí precisamente vamos a dar cuenta de los trabajos académicos que estudian las traducciones del pasado, no propiamente desde los estudios de traducción,
sino históricamente desde disciplinas como la filología, los estudios literarios, etcétera. Entonces son textos históricos que desde su misma condición histórica han abordado los temas y la recuperación de los textos del pasado. En un frente discursivo ya propiamente, buscamos entonces recuperar y presentar los discursos sobre la traducción en Colombia, concretamente qué se ha dicho sobre traducción en Colombia a lo largo de la historia. Y finalmente, en un frente traductológico, ya sí documentar los discursos producidos en el marco de los estudios de traducción, es decir, esos textos contemporáneos, ya de un corte más académico, que estudian la historia de la traducción. Para abordar, digamos, nuestro tema, consideramos importante delimitar el objeto de estudio y a partir del título del proyecto, yo creo que podemos hacer bien esto. Cuando hablamos de discurso sobre la traducción en Colombia a través de material para y metatextual, por discurso entendemos, y aquí cito a Saint-Pierre y no quedó allí en la presentación, un evento lingüístico producido por un sujeto dentro de un contexto histórico específico. Como tal, depende de leyes y normas que determinan no solo lo que se puede decir, sino también la forma en que se debe expresar. Y tomamos esto no solo porque nos sirve para pensar la traducción como una forma de discurso, como ya lo decía desde Bermanin y Saint-Pierre, pasando por Foucault, sino la reflexión, perdón, la reflexión sobre la traducción. Cómo ambas esferas convergen allí, como en ese aspecto discursivo. Cuando hablamos de traducción, pues adoptamos una perspectiva propia de los estudios descriptivos de entender que la traducción es aquello que se presenta o se recibe como traducción. Es decir, vamos a abordar objetos que se presentan como traducción independientemente de si, por ejemplo, hoy en día los consideraríamos traducciones u otra cosa diferente. También es importante, como lo veremos más adelante, la delimitación de lo que entendemos por Colombia. Y es que no, digamos que una de las constataciones que teníamos es que si delimitáramos Colombia a lo que es hoy la República de Colombia, pues hay muchos antecedentes históricos, particularmente de la época precolonial y de la colonia, y otras configuraciones políticas liminales que quedarían por fuera. También estaríamos desatendiendo los fenómenos de migración hacia otros países donde colombianos en el exterior practicaron la traducción y escribieron sobre ella, o los escritos sobre traducción que produjeron intelectuales o residentes, o perdón, naturales de otros países residentes en Colombia. Y finalmente, pues nos apegamos al concepto de Gerard Genet de paratextos y metatextos, como esos textos que acompañan la traducción o que se refieren a ella por fuera del texto traducido, como las fuentes principales de nuestra investigación. Sin embargo, en términos de fuentes, pudimos ver, como mencioné más adelante, que teníamos que ampliar, digamos, el espectro de estas fuentes y contemplar, por ejemplo, códigos, normas y prácticas jurídicas que afectaran la traducción. Entonces hemos podido hacer una recopilación importante de diferentes tipos de normativas y de sentencias jurídicas que tienen que ver con la traducción, producción literaria y de ficción. También digamos que abordamos la literatura como un espacio para pensar la traducción y hemos encontrado obras literarias que lo hacen, representaciones pictográficas de la traducción y los traductores, tratados científicos, particularmente desde la retórica, que si bien no son específicamente sobre la traducción, al tratar el tema de la retórica abordan problemas de imitación y de traducción. Y pues obviamente archivos históricos que hemos tenido que desentrañar. Como muestra de algunas de estas fuentes, quería, si me lo permiten, visitar algunas de los diferentes tipos. En términos de normas, no solo lo que queremos revisar son las normas mismas, sino cómo se llevaban a la práctica. Entonces, revisando unos archivos de la Fiscalía de aquí de Medellín, nos encontramos con esta sentencia
del fiscal superior de la época, que data de 1913 y que tiene que ver con un juicio por asesinato a un indígena llamado Feliciano Bailarín. Entonces dice el fiscal de esta época: ¿estará o no Feliciano Bailarín sometido a la legislación penal de la República por el delito de que se le acusa? La fiscalía sostiene que no, porque el acusado no es un indígena civilizado y así lo demuestran y pasa a listar los hechos. A. Para indagatoriarlo hubo necesidad de nombrar intérprete. B. Por esa razón, el juzgado superior, al disponer el nombrarle un curador indígena, dijo: en la ciudad no existen intérpretes oficiales ni persona alguna en particular de que se tenga noticia de que entiende el idioma indígena para que pueda desempeñar el encargo en el presente caso. Este requisito de la ley no puede llenarse en la causa que se le tiene abierta por homicidio al acusado Bailarín. El secretario del juzgado, en el acto de la notificación del auto de proceder, dice: hago constar que el procesado no entendió nada de lo que se le notificó. D. En los exhortos librados para la captura del acusado se dice en la filiación: es indígena y no tiene religión. ¿Cómo, pues, si ni siquiera conoce el idioma castellano y solo ha hablado el nativo del indígena, puede estar civilizado? Si la lengua y la religión son quizás los principales factores para mantener la unidad nacional de un país, con mayor razón, esos dos elementos son indispensables para civilizar a un bárbaro. Vemos, pues, aquí patente no solo una concepción jurídica de la necesidad de interpretación, sino una visión de cómo la traducción y la interpretación y a través de ellas la incorporación del otro en el imaginario nacional se entremezclan para producir este tipo de documentos. En este caso, pues finalmente entonces Feliciano Bailarín fue absuelto. Sin embargo, vemos ese doble filo de la ley en el cual esa absolución viene a costa casi que de una infantilización o total, digamos, alterización del otro, ¿cierto? Se presenta como un otro radical que es casi que irreducible a la vida civilizada. Eso en cuanto a documentos jurídicos, que como les digo, más importante que mirar la ley en sí es mirar cómo se interpretó y cómo se materializó en este tipo de actos. En términos de la transcripción, pues, ¿qué concepciones de la traducción hay en la literatura, por ejemplo? Doy un breve ejemplo de la novela Changó el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella, en una escena en la que están interrogando, la Inquisición está interrogando al intérprete Andrés Acabuche. Entonces dice: el Santo Oficio, dice pues quien hace la Inquisición, te escucha. Piensa tres veces lo que dice. Débil, débil es tu cuerpo, pero fuerte y empedernida tu alma. Abre la boca y que tu lengua diga la verdad si no quieres que te la arranquemos a pedazos. Y responde el traductor o el intérprete que está siendo torturado: quiero besar la Santa Biblia, Padre Claver. ¿Dónde te hallas que no acudes en mi socorro? Tú sabes que siempre fui atento a tu prédica. Traduje fielmente palabra por palabra cuando me dictaste del cristiano al pula, del jelofe al cristiano. Nunca mezclé lengua extraña ni cambié la verdad santa por la herejía. Vemos aquí, pues, entonces diferentes imaginarios sobre la traducción. Quienes han leído la novela sabrán y podrán contrastar posteriormente con el interrogatorio a Bencos Biojó la posición tan contraria, porque Bencos justamente se rehúsa a aceptar esta concepción de traducción, porque detrás de ella, digamos que está encerrado todo esa ideología o ese imaginario de sumisión al poder y a la religión. Entonces, examinar la literatura y particularmente la que representa estas escenas de traducción y representa a los traductores, pues es también un espacio interesante para mirar el discurso sobre la traducción en nuestro país. Otro espacio que, digamos, hemos buscado son las representaciones gráficas de los traductores. Aquí vemos una imagen de la comisión coreográfica que representa a dos intérpretes en el territorio del Caquetá. Uno de ellos es dice, indio reducido de la nación Andaquí, y el otro es un intérprete de las comunidades afro, Miguel Mosquera.
Entonces, fíjense que en este tipo de representaciones también podemos ver patentemente la representación del intérprete y particularmente en esta época, pues de la que tenemos relativamente poca información desde fuentes escritas. Finalmente no, tenemos también otra fuente interesante que son los tratados de retórica. Por ejemplo, consultamos este tratado de retórica y poética de Enrique Álvarez Bonilla, que ya para 1916 iba por su cuarta edición y contiene, como les decía antes, pues concepciones interesantes sobre lo que es la traducción en relación con otras prácticas literarias como la imitación, que digamos, evidencian ciertas discusiones que obviamente se han presentado a lo largo de la historia occidental. Y ahora sí, finalmente, pues en estos ejemplos, simplemente a modo de ilustración, quería compartir con ustedes brevemente un caso de un intérprete que encontré entre 1774 y 1776. Y todo a partir de algo tan sencillo como una autorización del gobernador de Maracaibo de pagar su sueldo a un intérprete. En este caso, un indio, dice aquí indio intérprete Sebastián Guillén, el sueldo asignado. Dice el gobernador, contesta a la orden de 21 de julio de que se le pague al indio intérprete Sebastián Guillén el sueldo asignado. ¿Cierto? Entonces, digamos que en este tipo de documentos podemos recuperar algo tan importante, por ejemplo, como los nombres de los intérpretes de esta época colonial, pero además sirvió como una especie de hilo el cual empecé a jalar y a seguir buscando en los archivos y me iba encontrando cada vez más información. Encontré, por ejemplo, que esto respondía a una solicitud de aumentar el sueldo del intérprete en otro documento. Dice, el indio intérprete Sebastián Guillén sobrelleva a perfección la pacificación de la bárbara nación motilona y sobre que se provea el adelantamiento del sueldo que no le alcanza. Entonces, lo que están pidiendo es un incremento del sueldo para este intérprete que está llevando con éxito su labor. Y en el documento anterior, el gobernador está respondiendo a esa solicitud, digamos, autorizando ese pago. Seguí, pues, buscando más información sobre este Sebastián Guillén y me llamó la atención encontrar un relato sobre la pacificación de los indios motilones y me causó curiosidad el hecho de que un indio intérprete pues estuviera escribiendo este tip y primero tuviera a cargo esta labor y segundo que tuviera, digamos, la cultura escrita para desarrollar un texto de más de 120 cuartillas. Sin embargo, aquí pude comprobar que había dos Sebastián José Guillén, el pacificador, entre comillas, el criollo que había sido delegado para esta labor y él dio su nombre a uno de los intérpretes que había escogido para esta labor. Dice, existían, como llevo otro en las misiones de los padres capuchinos navarros, aquellos cinco indios que dejo expresados en el exordio de esta representación, a saber, Sebastián José, que es el que hoy hace de fidelísimo intérprete con María Jacinta, su mujer, y sigue describiendo pues el servicio que presta Sebastián José. Entonces, al Sebastián José, intérprete, es alguien que adoptó este conquistador o este pacificador, Sebastián José Guillén. En territorio que hoy es el, o que en ese momento era el Valle de San José, que hoy queda en el departamento de Norte de Santander. Sin embargo, vemos que administrativamente estaba sujeto a la gobernación de Maracaibo. Seguí desentrañando y me encontré que a Sebastián José Guillén, el pacificador, se le abrió un proceso penal por una causa que me llamó la atención y es que había hecho huir a un intérprete y posterior a la huida del intérprete se armó una revuelta de los indios de la zona. Entonces encontré una carta de la esposa de Sebastián José Guillén, donde busca
exculpar o que digamos indulten a su esposo porque él no es culpable de lo que se le acusa. Dice, para asegurar el honor y conducta de don Sebastián José Guillén, mi marido, de la calumnia falsa que se le ha imputado por este gobernador de haber sido motor de la retirada del motilón intérprete Sebastián José Almonte y revolución de los demás indios, ¿cierto? Entonces ella pasa a explicar que él mismo había adoptado a Sebastián José, que él no huyó porque fuera maltratado ni porque quisiera incitar una revuelta, sino que se habían dado unos acontecimientos pues que habían llevado a su huida. Finalmente, pues lo que se revela aquí es que había una disputa política entre Guillén y el gobernador de Maracaibo, y por esto pues fue finalmente puesto en la cárcel con el pretexto, según la esposa, de que había hecho huir al intérprete. Finalmente, Guillén murió en la cárcel unos pocos años después de haber sido apresado, más o menos en 1778, entonces finalmente no, nunca fue exculpado. Bien, entonces aquí tenemos algunas de las fuentes que pudimos recopilar para este trabajo. Y con la constatación que había mencionado anteriormente, que lo que se dice sobre la traducción, las formulaciones de alcance más teórico sobre la traducción no aparecen en estas fuentes tan directamente, sino más bien que aparecen en contexto, y por eso a partir de allí, pues decidimos centrarnos en el material paratextual, es decir, los documentos que acompañan la traducción, y en el material metatextual, particularmente, o en general los documentos que se refieren a otras traducciones, pero particularmente las críticas de traducción. Y esto conllevaba a una implicación, y es que para recuperar el material sobre traducción en Colombia, había que recuperar primero las traducciones que se habían producido en Colombia y sobre todo en formato de libro. Entonces, elaboramos un corpus de traducciones colombianas en formato de libro, en el cual alcanzamos a recuperar 296 traducciones antes de 1810, la más antigua me parece que es de 1790 y algo, y 1950. En ese lapso tenemos que entre 1810 y 1000, perdón, entre 1700 y 1810 se alcanzaron a publicar algunas traducciones, sobre todo de naturaleza religiosa y científica. Aumenta la producción después de la independencia, con un predominio todavía de los textos religiosos y de naturaleza política. Aquí se empieza, por ejemplo, a traducir la Constitución de los Estados Unidos. Manuel de Pombo hace la traducción en 1811. Después, digamos que en el periodo de 50 años, donde más se tradujo fue en ese que comprendió entre 1850 y 1900, que constituye, digamos, la consolidación del proyecto de nación. Obviamente una consolidación pues bastante disputada entre las fuerzas políticas e intelectuales o ideológicas que había en el país en ese momento. En nuestro corpus, por el interés, digamos, se centra allí, ya los textos posteriores disminuye un poco porque, pues, digamos que era una visión más contemporánea. Entonces, no fue tan exhaustiva la búsqueda y de hecho, pues se incrementa mucho la producción de traducciones, pero digamos, en nuestro corpus nos centramos en ese periodo de 1850-1900, donde ya pasa a predominar la traducción literaria y la traducción de textos educativos, con un componente importante de textos científicos de diferentes áreas. En cuanto a las lenguas, vemos que el francés, hasta en realidad la primera mitad del siglo pasado, era la lengua hegemónica en las traducciones que se publicaban. Es decir, una buena parte de las traducciones que se producían provenían del francés, casi que triplicando en algunos casos la producción en inglés. Otras lenguas, pues como el latín, el alemán, el italiano y el portugués, también aparecen, pero en menor medida.
Esto es obviamente muy esquemático y no quiero pues demorarme mucho acá para proceder a mostrar algunos ejemplos, digamos, de lo que nos encontramos. En términos de los paratextos, encontramos que más o menos la mitad de las traducciones que se publican son acompañadas de paratextos. Y de estos hay 67 textos que configuran, digamos, la base de la antología que estamos preparando. Y, digamos, claro, todavía seguimos buscando y encontrando textos, entonces este número va creciendo. Vimos, y esto nos pareció interesante, que los paratextos eran sobre todo un espacio en el que los traductores o quienes se encargaban la traducción podían, además de presentar la traducción, elaborar sobre la temática relacionada con la obra. Es decir, estos espacios servían para presentar la traducción, pero también para construir conocimiento en torno a ese tema en el ámbito colombiano. De esta manera, pues vemos que y esto es una constatación también importante que hicimos, quienes traducían no eran, digamos, traductores generales, sino que eran particularmente expertos en las áreas en las que se traducía, de modo pues que la medicina, pues quienes más traducían eran los médicos, en el arte militar eran los mismos militares los que traducían los textos de su área y así en las diferentes áreas. Esto nos lleva a preguntarnos cuándo se empezó a consolidar o aparecer la figura del traductor general o del traductor no especializado, o por otro lado, el traductor que no era pues un literato como se ha descrito pues suficientemente en el siglo XIX. La mayoría entonces de textos que nos encontramos para nuestra antología son textos escritos por los propios traductores, lo que Janet llama para textos autógrafos, mientras que hay algunos que son escritos por otras personas, normalmente autoridades, y un número importante, 17 de estos textos son críticas a traducciones publicadas por otras personas. En general, hay una valoración positiva de la traducción, es decir, los traductores defienden su propio trabajo. Coincide, aunque no son los mismos textos exactamente, las valoraciones negativas con el número de críticas de traducción, pero hay traductores que incluso en sus prólogos por lo general hablan de la dificultad o de la imposibilidad de la traducción al mismo tiempo que presentan la traducción. Entonces, digamos, de los hallazgos o de los temas que quisiéramos resaltar en lo que hemos encontrado, están las diferentes denominaciones de la traducción. Encontramos que, por ejemplo, la mayoría de quienes escriben sobre traducción se refieren a la traducción como bien por el verbo que define la acción, traducir, por su producto o efecto, traducción, y su agente como traductor. Unos breves ejemplos a continuación. José Fernández Madrid habla de que la traducción más perfecta será aquella en que se trasladan más fielmente los pensamientos y gracias del original, sin que por esto se adulteren el genio e índole del idioma patrio. Una formulación que por demás pues hemos escuchado en otros ámbitos y en otras tradiciones. Se presentan sinónimos muy, muy expandidos como verter o el nominal, su sustantivo versión, aclimatar, trasladar o traslación, pasar un texto o poner un texto de una lengua en otra o refundir. Un ejemplo del uso de aclimatar lo vemos en Antonio Gómez Restrepo. Dice, una dificultad que haya quien pretende aclimatar en nuestro idioma ciertos géneros de la poesía francesa consiste en que esa lengua no existe una división tan profunda como la que existe en castellano entre el estilo poético y el prosaico. Algunos términos menos frecuentes son empleados, por ejemplo, por la redacción del tradicionista, como transfundir, o el sustantivo transposición o el verbo transponer. Se emplean nominaciones despectivas como la de Truchimán que emplea Isidoro Isaza en 1868, cuando dice, si hacemos abstracción de las pocas obras traducidas por algunos grandes ingenios, las demás no deben leerse porque proceden de truchimanes que solo tienen diccionario y atrevimiento. Y muchas veces puede creerse que carecen hasta del primero. Un
juicio, pues, que también se ha escuchado en otros contextos. Otra, digamos, vertiente que queremos rescatar porque representa, si no una conceptualización propiamente dicha, por lo menos apunta a una conceptualización, es la metaforización de la traducción. Voy a tratar de pasar rápidamente, en aras del tiempo, para verificar que sí, que no esté excediendo demasiado. Se presenta la traducción como un arte, ¿cierto? Como Rufino José de Cuervo, quien habla de desvanecer en castellano un cuadro que en latino en griego es vigoroso. Obviamente estas metáforas se utilizan positiva o negativamente. Por otra parte, se presenta la traducción como una copia también con efectos positivos o negativos. Dice Mariano del Campo, un sacerdote de principios del siglo XIX, que una traducción por más libre que se considere no es otra cosa que una copia de una pintura original. José Joaquín Borda, por otro lado, la presenta como algo positivo. Si es difícil formar un hermoso cuadro, todavía es más difícil hallar un hombre que pueda hacer perfecta copia. Entonces se está ponderando con ello el trabajo del traductor. Otra vertiente, digamos, es la de la traducción como trabajo de joyería, bien sea desde la minería, desde traer joyas desde otras culturas, o el trabajo de orfebrería. Fidel Cano, por ejemplo, cuando hablaba de la traducción, o del, más bien de la imitación que hace Bello de la Oración por Todos de Hugo, dice, ¿por qué no más bien simplemente corrigió la traducción de Bello? Y él dice, ponerle yo, pobre aprendiz de orífice, un aditamento de mi tosca mano a joya cincelada por un verdadero Cellini de la poesía y de la lengua, ¿cierto? Entonces dice, no, más bien hago la mía propia en vez de modificar la de otra persona. Y así vemos unas metáforas que son comunes o han sido comunes a lo largo de la historia y que presentan la traducción, por ejemplo, como labor agrícola, ¿cierto? Abandonar su huerto para cultivar el ajeno, dice Ismael Enrique Arciniegas, como un trabajo pues sartorial, ¿cierto? Con las vestimentas de otra cultura o quitarle las vestimentas propias para ponerle las de una cultura. Y esto obviamente es muy común en toda la historia de la traducción. Una relación de la traducción con los sentidos, ¿cierto? La percepción del gusto, el olfato, el oído. Aquí vienen, por ejemplo, las metáforas relacionadas con la traducción como un perfume o como cuando se trasvasa un perfume se pierde el aroma, etcétera. Pues que son todas metáforas muy, muy reconocidas en la historia de la traducción. También están las metáforas pues, marciales, digamos, que ven la traducción como una guerra o como un combate entre traductor y traducido, como lo dice Lorenzo Marroquín a propósito de las traducciones de Pombo. Entre el compositor original y el traductor, trábase lucha descomunal, ¿cierto? Es interesante ver esta imagen. Entonces, simplemente ya para ir cerrando, vemos en la antología que estamos preparando los primeros textos que nos encontramos y aquí también vemos la evidencia de la dificultad de la delimitación. El primero que escogimos fue uno de 1567 de Gonzalo Jiménez de Quesada, que no era obviamente colombiano, pero en este texto, que es una introducción a una crítica de una traducción, él presenta se presenta como adelantado de España en el nuevo Reino de Granada, lo que nos lleva a suponer que pudo haber escrito ese texto cuando efectivamente estaba aquí en nuestro territorio. Y obviamente también llama la atención el hecho de que el primer texto que nos encontramos es altamente negativo en contra de o con respecto a la traducción. Y dice que, entre otras cosas, en ninguna manera, ya que pueda alguno llegar a trasladar la autoridad de la propiedad, no puede y es imposible trasladarse la dulzura y la elegancia de aquella lengua ni aquellos conceptos de su original autor, ¿cierto? De entrada, y posteriormente utiliza términos mucho más fuertes, dice que la traducción no digamos que es perjudicial, no solo para la lengua, que es lo que muchos han dicho, sino incluso para el ingenio de quien traduce, pues impide que haga otras cosas. Otro texto, digamos, ya de un poco más adelante, que es de un religioso pues, que estaba catequizando en, en, en,
espíritu, en lo que es hoy parte del territorio venezolano. Me interesa aquí el hecho de que apela a la tradición, ¿cierto? Ya en un texto de 1690 se evidencia claramente una articulación con una tradición de pensamiento sobre la traducción. Esto, como digo, y las numerosas alusiones que vemos en los textos colombianos a San Jerónimo, a Fray Luis de León, a Cicerón, nos revelan que no estamos ante un vacío teórico. Es decir, hay una articulación con una tradición de pensamiento sobre la traducción. Aquí, por ejemplo, Matías Ruiz Blanco cita a San Jerónimo para decir que en la lengua nativa hay voces con las que se puede dar a entender los misterios y que por lo tanto no tiene sentido que se utilice el idioma castellano. Y ya de los colombianos propiamente, aunque Francisco Martínez, que era el deán de la Catedral de Bogotá, pues nació en España, se concibía a sí mismo como un español de ambos territorios, de ambos lados del Atlántico. Y dice: "Estoy convencido de que el ser traductor solo se debe mirar con desdén cuando la obra no es útil e interesante. El traer al idioma nativo las buenas producciones de los otros viene a ser lo mismo, otra metáfora, que enriquecer nuestras casas con las grandes pinturas y tapicerías que para esto mismo se hacen". Y lo interesante es que él estaba aquí abogando sobre todo por la traducción de textos científicos. Y esos textos que no merecían tanto ser traducidos corresponden más, por ejemplo, a los textos literarios. Voy a pasar por encima algunas de las polémicas que he rescatado de la historia para llegar a la conclusión. Vemos entonces que la construcción de un acervo traductivo colombiano es una tarea que es continua y que, a pesar de que el proyecto pues en el marco del cual lo realizamos está llegando a su fin, pues es algo que podemos seguir explorando, sobre todo porque incluso en lo arqueológico, que es en lo que más se ha avanzado, todavía queda mucho por explorar, sobre todo en lo que tiene que ver con las publicaciones periódicas, para contrastar, digamos, lo que hemos podido documentar bien en los libros. El discurso colombiano sobre la traducción, cuando apela a valores y tradiciones occidentales, permite imaginar para sí una forma de ser occidental y constituye una forma de insertarse en esta tradición. Como decía al principio, uno de los objetivos era mirar si el discurso decía, y obviamente era algo ingenuo de nuestra parte, si decía algo nuevo, novedoso, digamos, o propio. Y una de las características del discurso sobre traducción, no solo en el contexto colombiano, sino a lo largo de la historia, es disfrazar, digamos, ese decir lo mismo para apelar a eso para avanzar los propios intereses. Y me parece que eso es mucho más interesante que simplemente decir que aquí se hizo o no algo nuevo, sino cómo se utilizan esos discursos tradicionales para encubrir de alguna manera o para avanzar los intereses propios. Otra conclusión a la que llegamos es que la segunda mitad del siglo XIX representó el periodo de mayor autonomía por parte de los traductores, tanto desde lo procedimental, es decir, de la forma en que traducían, como desde lo editorial, es decir, del decidir qué se iba a traducir. La profesionalización y consolidación de la industria editorial redujo esta autonomía y, hipotetizamos nosotros, al mismo tiempo condujo a la profesionalización del traductor. Ya no era el traductor el que decidía por su experticia qué voy a traducir, sino que obedecía, digamos, a los requisitos de la industria editorial, por lo menos en lo que al mercado del libro se refiere. Otro reto que nos encontramos es que el estudio de la traducción en Colombia se ha caracterizado por un enfoque en lo escrito y en la producción de la élite cultural. Entonces debemos desarrollar herramientas metodológicas que nos permitan dar cuenta de, por ejemplo, la traducción en la vida cotidiana, por ejemplo, en las comunidades migrantes, en los movimientos populares y activistas, en las comunidades indígenas prehispánicas y contemporáneas y en el seno de proyectos revolucionarios, que nos puedan ayudar, digamos, a contemplar conceptualizaciones diferentes para contrastar esta tradición de la que ya pues, hemos hablado, en la que se busca insertar el discurso sobre la traducción en Colombia. Y finalmente,
Consideramos que es importante estudiar la articulación de la traducción con otras prácticas culturales y ver cómo permitió o obstaculizó también la transferencia de ideas, prácticas, instituciones y objetos al contexto nacional. Obviamente, pues ese es un proyecto que estamos desarrollando ahora y sobre el cual también esperamos pues estar produciendo diferentes materiales dentro de poco. Con esto termino. Les agradezco y quedo pendiente entonces más adelante de las preguntas. Juan Guillermo, muchas gracias por la presentación, por compartir con nosotros los hallazgos de esta investigación tan interesante, tan importante para la historia de la traducción en Colombia. Veo que justamente hablando de historia de la traducción, se entró a la sala de Zoom el profesor Georges Bastin. Profesor, bienvenido. Afortunadamente, este evento está siendo transmitido por el canal de YouTube de la Escuela de Idiomas. Va a quedar grabado para poder, digamos, en caso de que alguien no haya podido ver el evento en vivo completo, lo puede repetir.